Una de las imágenes de la mañana ha sido esta, los reyes de España esperando en el coche a que llegara Pedro Sánchez. Lo ha hecho casi un minuto más tarde y por ello han tenido que esperar dentro de su Rolls Royce. Pedro Sánchez no se ha librado tampoco este año de los abucheos y de los gritos pidiendo su dimisión. Al acto han asistido gran parte del Gobierno, los presidentes autonómicos, aunque ha habido algunas ausencias. Álvaro Jiménez. Sí, eso es. ¿Qué tal, Ana Belén? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como bien decías, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado con retraso a este desfile, pero ni siquiera eso le ha librado de los abucheos por parte del público asistente. Hemos escuchado insultos al jefe del Ejecutivo entre gritos de Gobierno, dimisión. De hecho, Pedro Sánchez ha llegado tarde y los reyes, como veíamos en ese cebo anterior, han tenido que esperarle en el interior del coche oficial. Efectivamente, tanto don Felipe como doña Letizia han presidido este acto, este desfile por el día del 12 de octubre, junto a ellos ha estado el Gobierno prácticamente al completo, solamente han faltado 5 de los ministros y han alegado o motivos personales o motivos de agenda. También hemos podido ver a todos los presidentes autonómicos, excepto a dos de ellos, al Lendakari vasco Iñigo Urkullu y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, cuyas ausencias ya han venido siendo reiteradas, han venido siendo habituales durante estos años atrás. Antes de comenzar el desfile hemos podido ver justamente esta tribuna de prensa, detrás de donde nos encontramos, distintos corrillos. Hemos visto charlar animadamente a presidentes autonómicos con algunos de los ministros del Gobierno, también charlas entre distintos miembros del Gobierno y más discretamente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Ander Gil, con el presidente del Tribunal Constitucional. Pero sin duda, a nivel político, este desfile ha estado marcado por la ausencia de Carlos Lesmes, que, como ya saben, ha dimitido como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En un principio, a este desfile iba a acudir una representación colegiada del Poder Judicial, pero finalmente solo han asistido los vocales del Consejo de Corte Progresista. Esta misma mañana hemos conocido que parte de los vocales conservadores se ha sentido, dice, despreciada por el Gobierno porque, según ellos, no han recibido invitación. Al parecer, según fuentes del Consejo, el Gobierno cambió de opinión y finalmente sí recibieron la invitación el lunes por la tarde. Desde Moncloa lo niegan, aseguran que ellos enviaron la invitación el viernes pasado, antes incluso de conocerse la dimisión de Carlos Lesmes, pero fuentes del Consejo General del Poder Judicial insisten en que recibieron las invitaciones el lunes y solamente para los vocales del Consejo. En ningún caso, ni el presidente de la Audiencia Nacional ni los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas recibieron esta invitación.